Buenas tardes, amigos televidentes. Muchas gracias por su fiel sintonía al canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Les saluda Miguel Carranza Mena, dándoles la bienvenida a este inicio de semana y, por supuesto, dándole la bienvenida a un programa más de Prevenir es Salud, un programa que tenemos ya un año y medio, más de un año y medio, de estar promoviendo la prevención en la salud. También hablando de las enfermedades que afectan a la población nicaragüense, tanto a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, a nuestros adultos, a nuestros adultos mayores. Hoy vamos a hablar sobre el uso adecuado del alcohol y el cloro para evitar daños en la piel. Tenemos como invitada a la doctora Norma González, quien es parte del equipo médico del Centro de Salud Roger Osorio, ubicado en el distrito número 6, en el barrio América número 2. Bienvenida, doctora, mucho gusto. Mucho gusto, gracias por la invitación. Pues estamos nosotros ahorita ante una situación que no solamente la vivimos nosotros aquí en Nicaragua, sino a nivel mundial. Debemos estar preparados para hacer uso adecuado de los medios que tenemos, sobre todo en la prevención, porque nosotros los medios que vamos a utilizar no solamente es para tratar, sino para prevenir esta importante enfermedad. Bueno, las amas de casa es cotidiano, o sea, no es por esta pandemia que estamos enfrentando a nivel mundial y en Nicaragua, que las amas de casa, por ejemplo, usan el cloro. Así es. Las amas de casa la utilizan para limpiar la cocina, para limpiar el piso, o sea, no es nuevo. No es nuevo el uso del cloro en Nicaragua, porque siempre lo usan las amas de casa para desinfectar todas las superficies de nuestro hogar. Incluso lo ocupan para lavar las verduras, para purificar el agua. Pero quizás hay un mal uso en el sentido que algunas personas abusan del uso y abusan de la cantidad. Por ejemplo, hablemos, hay personas que también utilizan para, como les decía yo, para el agua, pues. ¿Qué medida se debe utilizar, por ejemplo, para un balde de agua? Si hablemos de un balde de agua que tiene 10 litros de agua, ¿cuánto se debe utilizar de cloro, por ejemplo? En primer lugar, todos debemos de conocer que el cloro contiene una sustancia, el cloro comercial, ¿verdad?, que nosotros usamos en nuestra casa, contiene una sustancia que se llama hipoclorito de sodio. Hipoclorito. El hipoclorito de sodio es la sustancia química que al reaccionar con un determinado elemento que nosotros le agreguemos produce una reacción química, puesto que el cloro es un gas que también se puede evaporar. Entonces es un gas que tiene olor, eso es el cloro. Entonces resulta que nosotros no vamos a utilizar propiamente el cloro tal y como viene, porque ese es líquido, pero no al porcentaje que trae el cloro. Casi nosotros, nadie se ha detenido hasta en este momento a revisar qué cantidad de porcentaje contiene de cloro cada presentación de la que nosotros compramos. Comúnmente nosotros compramos las bolsitas de cloro que venden en el súper, en el palí, que nosotros como en la casa, en todas nuestras casas, utilizamos. Entonces, ese cloro comercial generalmente está entre 3.5 y 6%. Puede variar de 3.5, 5 o 6%. Por eso es que uno tiene que leer qué cantidad trae. Eso hablamos de pureza, por ejemplo. Por eso, pero eso es el cloro como tal. No propiamente nosotros, ahora que estamos implementando las medidas preventivas para desinfección, nosotros vamos a utilizar el cloro tal y cual viene en presentación para comercio. Entonces, la idea es que nosotros aprendamos a hacer diluciones de ese cloro. Sí. Entonces, nosotros en dependencia de qué, para qué lo queremos, para qué queremos el cloro. Si yo lo quiero para usar para lavarme las manos, que es un método preventivo también. Si yo lo quiero para usar para lavar los utensilios de cocina, si lo quiero para las superficies que están expuestas. No es lo mismo la superficie que está expuesta en una oficina a la superficie de un escritorio de un hospital. Sí. Entonces, las concentraciones de cloro para diluirlo van a variar en dependencia de esto. Es muy interesante lo que dijo de que el cloro se gasifica. Así es, o sea, es que el cloro por sí, su elemento es un gas,
que tiene olor. Él se evapora. Él se puede evaporar. Dependiendo de las concentraciones en que usted lo utilice. Es decir, si yo utilizo un cloro y lo agarro puro, así como viene, y lo voy a tirar al baño, al baño, ese cloro en unos cuantos segundos vamos a sentir el efecto del cloro. ¿Por qué? Porque el baño es un lugar cerrado, no tiene ventilación. Esas son cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta cuando vamos a desinfectar. Si lo que vamos a desinfectar es, estamos en un lugar cerrado y que no tiene medio de difuminar ese espacio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si yo sé que voy a ventilar o desinfectar esto, abro mi puerta, abro mi ventana y dependiendo de eso vamos a hacer la concentración de cloro. Entonces, si me dicen, yo voy a hacer la concentración al 0.1%, yo voy a decir, existen fórmulas para que nosotros fácilmente podamos diluir el cloro. En general, ahorita en este medio importante. Por ejemplo, para preparar los alimentos, las personas lavan las verduras, todo con cloro, con jabón. Se dice actualmente que el porcentaje que debemos utilizar para los alimentos, para el lavado de desinfección, o sea, lo que nosotros vamos a utilizar ahorita comúnmente para prevenir la infección de coronavirus, romper la membrana lipídica, que es lo que hace la función del cloro, y no solo del cloro, también del alcohol. Eso, los dos son desinfectantes que van a actuar directamente en la capa de lípidos que tiene una membrana, que son proteínas. Claro. Ellos desnaturalizan la proteína y por lo tanto inactivan el virus. Entonces, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Hay una fórmula que vos la puedes utilizar, que esa fórmula es agarrar el porcentaje de lo que trae el cloro, por decirte la bolsita de cloro trae 3.5, 3.5, y yo la voy a convertir en el porcentaje que a mí me va a causar menos daño, que es el 0.5. Voy a dividir el 3.5 entre el 0.5, eso me va a dar una cifra, menos 1, eso me va a dar la cantidad de diluciones que yo voy a hacer. Más comúnmente, si la gente está rápida, se dice que va a ser en litros. Nosotros los nicaragüenses manejamos más en litros. Si yo quiero hacer un litro de agua clorada preparada para ya mantenerla en mi casa y tenerla en un atomizador para sprayar, entonces yo voy a tomar generalmente en un litro de agua 10 ml de cloro, que corresponden a 2 cucharadas soperas de cloro. En un litro. En un litro de agua. Esa concentración tiene un porcentaje del 0.1%, que me sirve hasta para lavarme las manos. Y me sirve para lavar las verduras en la casa. Sirve para lavar las verduras en la casa. Y si yo voy a ir aumentando mi porcentaje de cloro, en dependencia de la exposición de lo que yo voy a hacer. Si yo ya quiero para superficie de un escritorio, puede ser un escritorio de clínica o superficies que están más expuestas a contaminarse, yo voy a aumentar mi porcentaje de cloro, puede ser que sea al 0.2, al 0.3 o al 0.5. Ahorita la que se está usando generalmente, nosotros, al 0.5, que son las diluciones de un litro de agua en los 10 cc de cloro. Pero hay que también tomar en cuenta que el cloro se desnaturaliza rápido. Entonces, es cierto que tiene un efecto de más del 90% para matar gérmenes, ya sean bacterias o virus, pero hay que tener en cuenta que cuando vamos a preparar una solución, nosotros la tenemos que poner en un envase que sea oscuro, que no le entre la luz, no es en un vaso de vidrio ni en un envase claro, porque inmediatamente entra la luz y vos crees que tenés ya preparado tu cloro y está inactivo. Interesante eso, porque eso pasa en todos los hogares. Generalmente compramos jugos, compramos gaseosa, entonces utilizamos el recipiente que es color claro, echamos el cloro, entonces no estamos haciendo nada. No, porque vos tenés preparada tu solución y esa solución ya está inactiva. Entonces vos estás aplicando algo que no va a prácticamente no tiene efecto, pues. Entonces generalmente vos tenés que buscarte un vaso oscuro que no le dé la luz, que no le penetren los rayos ultravioleta para que no desnaturalice la función del cloro, pues, que ya en un nivel preparado es efectivo a más del 90% para ser bactericida. Ahora, por ejemplo, hay personas que creen,
doctora, que entre más apliquemos es mejor, y ahí viene el daño en la piel, que exacto, es el tema del día de entonces, hoy. Por ejemplo, usted dice que en un litro de agua nosotros podemos echar 2 cucharadas de cloro suficiente y que nos va a permitir eliminar todas las bacterias y todos los virus que hay a nuestro alrededor, pero viene el ama de casa o la persona que, no, le vamos a echar más para que sea más efectivo, y le echa 4 o 5 cucharadas en un litro de agua. ¿Qué pasa? ¿Cuáles daños ocasionaría en nuestra piel? En este caso también a nuestros niños, que son los que andan... Generalmente la piel pierde, por el efecto de cloro, pierde su hidratación normal que contiene la epidermis. Entonces, cuando la epidermis se deshidrata, produce algo que se llama abrasiones. Las abrasiones son la piel que se abre, tan reseca la piel. Y ahorita que nosotros estamos utilizando en todo el mundo, toda la familia, en todas las casas, se está utilizando el alcohol y el cloro como un medio de prevención, como te repito. Nosotros no solo usamos el cloro en un momento, a veces lo podemos usar 4, 5, 6 veces, no sé cuántas veces. Nosotros, se supone que nosotros en salud debemos limpiar nuestro escritorio cada 20 minutos si tenemos tiempo con la solución clorada. Entonces, nuestras manos, ¿verdad? No, si tuviéramos oportunidad de usar guantes en la casa, protectores, ¿verdad? De esos guantes domésticos plásticos, pues sabemos que eso te van a proteger algo. Pero si en este momento vos no tenés y estás utilizando el cloro a un porcentaje que no es el adecuado, aparte de que tu piel va a sufrir abrasiones y va a estar deshidratada, va a producir una cosa que se llama dermatitis atópica o una dermatitis de contacto, donde la piel se completamente se enrojece, hay ardor, hay picazón, hay dolor y hay una inflamación. Entonces, ya con la piel así, ya no solamente es de aplicar una crema hidratante, amerita otro tratamiento. Hay una recomendación que se está usando, que después de aplicar en tus manos o estuviste mucha exposición a limpiezas con cloro, uses una crema hidratante. Que todos deberíamos, en teoría, tener en casa o en tu trabajo o donde vos estés poniendo una crema hidratante para después de estar el uso normal. Quiero aclarar que el uso de cloro o de alcohol gel, que es el que estamos utilizando ahorita, generalmente es un alcohol al 70%, que es el alcohol efectivo para también matar ahorita la prevención con el coronavirus. Ninguna de las dos sustituye el lavado de manos. El lavado de manos es la primera medida de prevención. Nosotros vamos a utilizar estas dos medidas como algo secundario, como algo de emergencia. De emergencia, correcto. Algo de emergencia, que en el momento yo no tengo dónde lavarme las manos, pero ando mi alcohol gel, pues entonces vamos a usar el alcohol, ese es el otro punto. El alcohol lo vamos a usar sobre nuestras manos aparentemente limpias, no sobre las manos que han estado expuestas al polvo, que han estado expuestas a otro tipo de material, y venís ahora y te aplicas el alcohol gel, porque tampoco te da ninguna efectividad. Correcto. Entonces, nuestra medida de limpieza con alcohol o con sustancias cloradas no deben de sustituir al lavado de manos. Ok, antes de irnos a la pausa, quiero que me conteste esta pregunta. Por ejemplo, ahorita para la prevención del COVID-19 también se está usando el cloro en alfombra, para la limpieza de la suela de los zapatos. Sí. ¿Cuánto se debe usar? Generalmente ese es al 0.2%. Las concentraciones expuestas pueden ir al 0.2% hasta el 0.5% también, pero son concentraciones más altas. Por ejemplo, si yo hago un galón de agua, voy a aplicar generalmente 50 ml de cloro, ¿verdad? Porque son superficies más expuestas. Lo que te digo, vas a ir aumentando tu concentración en dependencia de cuánto exposición tenés a lo que es como la ropa de hospitales, o la ropa que uno cree que está verdaderamente ya más en exposición o contaminada. Nosotros tenemos que mejorar
la concentración de cloro no es la misma a la de la limpieza de manos, a la concentración de que nosotros tengamos. ¿Cuántos serían esos 50 ml convertidos en cucharadas? 50 ml serían 50 cucharadas. 50 cucharadas en un galón. Una cucharada de 10, una cucharada sopera tiene 10 ml, sopera. Entonces, si son 50, son 5 cucharadas soperas. Sí, si fueran cucharaditas normales de las que comemos nosotros, esas tienen solo 5. Solo tienen 5 ml. Entonces, para que uno sea más fácil, de la cucharada sopera, tendrías que tener, corresponden a 10 ml cada cucharada, tendrías que tener 5 cucharadas soperas para tener 50 ml en un galón de agua. Correcto. Ok, doctora. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, vamos a seguir hablando de este importante tema. Amigos televidentes, estamos hablando del uso adecuado del alcohol y el cloro para evitar daños en la piel, a propósito de que estamos en una jornada de desinfección en nuestros hogares para la prevención del COVID-19. Usted no le cambie de canal, ya regresamos. Constitución Política de la República de Nicaragua. Defensa y Seguridad Nacional. Seguridad Ciudadana. Artículo 96. No habrá servicio militar obligatorio y se prohíbe toda forma de reclutamiento forzoso para integrar el Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional. Adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, como diabetes, hipertensión y cardiopatías, presentan mayor riesgo ante el COVID-19. Cuidemos de todos ellos. Tomemos medidas preventivas. Y si tienen fiebre, tos seca, goteo nasal y dificultad para respirar, procuremos atención médica a tiempo. Estamos de regreso, amigos televidentes, en su gustado programa Prevenir de Salud a través de la frecuencia del canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Estamos hablando hoy sobre el uso adecuado del alcohol y el cloro para evitar daños en la piel. Tenemos como invitada a la doctora Norma González, quien es parte del equipo médico del Centro de Salud Roger Osorio, ubicado en el distrito número 2 de Managua. La compañera, la doctora, nos decía en la primera parte del programa que como nosotros estamos preocupados para prevenir no solo el COVID-19, sino todas las enfermedades gastrointestinales, respiratorias, y las amas de casa siempre han usado el cloro para la limpieza general en la cocina, en la casa, en fin, en todo el hogar. La doctora nos decía que en un litro de agua es importante aplicar solamente 2 cucharadas de cloro. Así. Con ello estamos haciendo lo suficiente, la suficiente cantidad de mezcla de cloro con agua para desinfectar la superficie que hay en nuestro hogar. Eso es una parte muy importante que nosotros debemos aplicar para evitar los daños en la piel. Hablemos ahora, doctora, de, por ejemplo, para la aplicación del cloro en el agua que ingerimos. Generalmente ese es en gotas. Normalmente nosotros podemos aplicar de 2 a 3 gotas en un litro de agua.
no usar en cucharada, sino ya, con un gotero. Ya, y ahí cambia el porcentaje de este de aplicación. ¿Por qué? Porque nosotros lógicamente vamos a ingerirlo. Como te dije antes, el cloro es un gas. No solamente nos va a producir daño a nivel de piel, sino que a nivel respiratorio. Si nosotros aspiramos lo que contiene prácticamente el hipoclorito de sodio, nosotros nos exponemos a producir broncoespasmo a nivel respiratorio y producir un proceso severo de afección respiratoria. Entonces, no solamente eso, te puede dar dolor en el pecho o presión en el pecho y hasta te puedes desmayar por el uso expuesto a una concentración inadecuada de cloro. Imagínense que nosotros estamos usando el cloro precisamente para evitar esos cuadros que da el COVID-19 u otra enfermedad, y lo estamos haciendo más bien, lo mal usamos, así es. Más bien hacemos esos mismos síntomas. Así y es. Y afectamos nuestra salud al por el mal uso. Al igual que ahorita está haciéndose mucho uso del alcohol gel. El alcohol gel que nosotros debemos utilizar es el alcohol gel del 70%. Generalmente los alcoholes gel que vienen en una preparada de alcohol etílico, que está al 70%, porque es el que nosotros también no nos va a perjudicar en nuestra piel, si lo utilizamos correctamente. Ah, sí. Por ejemplo, a ver, se andan vendiendo botellitas de medio litro, de un litro de alcohol gel. ¿Cuánto nosotros podemos utilizar? Ya usted lo decía en la primera parte del programa, el alcohol gel se usa cuando tenemos una emergencia, es decir, andamos haciendo un mandado en la calle, por ejemplo. Un mandado, no tenemos un baño con agua y jabón para lavarnos la mano, entonces utilizamos el alcohol gel. Así es. ¿Cuánto nosotros debemos utilizar? Untarnos en las manos para decir. Si nosotros tenemos el dispensador del alcohol gel, es suficiente de una película de 2 a 3 ml en nuestras manos, que corresponden a dos atomizadores, con el atomizador en tus manos. Ese alcohol gel no es para frotación. Si vos lo frotás, ese alcohol gel te produce irritación, aunque sea el alcohol del 70%. Es aplicarlo en las manos igualito como que te estás lavando las manos. Ya a estas alturas han habido grandes campañas de cómo lavarse las manos en todos lados. Entonces, el lavado de manos es la principal medida de prevención, y al igual el uso del alcohol gel va a seguir el mismo paso. Agarrar el alcohol gel sobre nuestras dos manos, frotarnos, sin frotarnos, aplicarnos en la primera, encima en el dorso, luego en la otra, seguimos a nuestros pulgares y luego a nuestros puños. Esa aplicación debe durar de 20 a 30 segundos. Es lo mismo como lavarnos las manos. Las manos, sin frotarnos, pero nosotros vamos a dejar que ese alcohol se seque al aire libre. No venimos y agarramos una toalla y después nos secamos lo que nos acabamos de aplicar, porque ya prácticamente igual inactivaste lo que estás aplicando. Hay personas también que están usando el alcohol puro para echarse en las manos. Igual que el cloro, el alcohol también llega a producir, si vos lo utilizas en medida, de forma desmedida, te va a producir reacciones dérmicas. Igualito te puede producir una dermatitis atópica y te puede producir una dermatitis de contacto. Pero lo importante es saber también que no todos los alcoholes que nosotros están utilizando actualmente son del 70%. Entonces uno tiene que ver cuáles son los tics para yo detectar que a lo mejor el alcohol que me compré no es el verdadero alcohol del 70%. Entonces, sin hablar de marcas ni nada, ¿verdad? Vos venís, te aplicas tu alcohol gel, el alcohol que es el efectivo, inmediatamente que vos te lo aplicas y vos lo dejas a los 20-30 segundos, el alcohol se secó, se absorbió en tu piel. Mientras que si vos agarras un alcohol y lo sentís grumoso, grumoso que tiene grumo, como grasoso. Como cuando el azúcar está, te sentís algo en las manos, grumosa. Entonces, eso es grumoso. Entonces, si vos lo sentís grumoso, pegajoso, ya ese alcohol gel, ya hay que tener ya cierta duda de que sea un alcohol que esté correctamente al 70%. O si el alcohol que vos te aplicás, generalmente vos sentís el olor a alcohol inmediatamente que te aplicás, aunque sea el alcohol gel. Si el olor de ese alcohol cambia y vos ya sentís que no huele igual, ese es otro tic para decir, a lo mejor el alcohol no.
o a mejor los precios, porque generalmente ahorita los litros de alcohol andan como 120, 150, un litro de alcohol. Por la demanda. Pero si ahorita te sale un alcohol, dicen 80 Córdoba, 70 Córdoba, ya hay que tener un poquito de duda. Entonces siempre hay que estar pendiente que lo que vos estás usando también sea el correcto, efectivo. Porque también se han estado fabricando alcoholes caseros y realmente no tener la certeza y la seguridad que lo que estás usando de alcohol sea el correcto, que más bien de ayudarme me va a perjudicar. Algunos necesariamente también no traen, doctora, el porcentaje de alcohol, algunos alcohol gel que están menos vendiendo. Menos del 60%. No traen nada en su etiqueta. Correcto. No dice, por ejemplo, qué porcentaje trae. Por eso, entonces, es un tic, eso para que te diga vos, si no me trae nada, no me especifica. No me informa, yo no sé realmente si lo que estoy comprando es un alcohol que me va a ayudar realmente, o es algo que me va a tener engañado, pues digamos, yo voy a estar creyendo que estoy desinfectándome algo y no me estoy desinfectando nada. Pero hay que también saber que después de 4 aplicaciones de alcohol gel, que vos estés en tu trabajo y yo ya 4 veces me apliqué alcohol, debo de buscar cómo lavarme las manos correctamente. No que en mis 24 horas yo ya me voy a punta de alcohol gel, ¿verdad? No, yo me voy a, en algún momento, después de 4 aplicaciones de correcto alcohol gel, voy a lavarme las manos. ¿Hay algún alcohol gel también, doctora, que están vendiendo, que viene como con olores? ¿Es recomendable ese? Se dice que no debería, es como los jabones. Sí, los jabones, ahorita que nosotros nos estamos lavando las manos, queremos jabón que huela a fresa, que huela a coco, que huela a no sé qué, que huela a un montón de cosas. Pero el jabón que debe recomendarse es el jabón que no tiene olor y que tiene un pH neutro, que va desde 3.5 más o menos. El pH neutro, y el jabón lo venden en cualquier lado y así se llama, neutro. Ese es el jabón que verdaderamente te puede menos efecto en tu piel. Doctora, fíjese que una oyente nos mandó un chat y nos dijo que le preguntáramos a usted qué significa, o sea, cómo se debe aplicar el cloro, el alcohol en las personas que tienen que son pediluvio. Es que el pediluvio es otra cosa, eso no es aplicación. Pediluvio es un medicamento, es un tratamiento. Uh-huh. Es un tratamiento que nosotros estamos usando, pero para tratar al paciente que tenga un pie diabético. Los pacientes diabéticos tienen un alto porcentaje a hacer infecciones por anaerobios. Entonces, nosotros mandamos a hacer pediluvio en dependencia de qué grado de pie diabético tiene. No es que yo voy a ver, si yo veo el pie diabético, yo voy a clasificar qué grado de pie diabético tiene. Si está en primer grado, si está en segundo. Si un paciente me mandaron a pediluvio, significa que ya tiene un grado severo o a lo mejor moderado de infección en la piel. No puedo decirle, va a ponerle tanto por ciento porque no sé qué paciente, qué grado de afección tiene. Entonces, pero el pediluvio es un tratamiento, es una cosa diferente a la desinfección que nosotros estamos hablando, porque la desinfección por prevención, la que tenemos nosotros, no es como un tratamiento. Okay. Esperemos que hayamos aclarado la duda de nuestra amiga televidente. Le agradecemos, doctora Norma González, por haber prestado su tiempo y su conocimiento sobre este tema tan importante, sobre que es el uso adecuado del alcohol y el cloro para evitar daños en la piel. La esperamos en otra ocasión para hablar de otros temas de salud. Gracias. Le agradecemos también a usted, amigos televidentes, su sintonía. Le esperamos el día de mañana a esta misma hora, si Dios así lo permite, 3:00 a 3:30, para seguir conversando sobre temas de salud. Recuerde que prevenir también es salud.